simple soy. Pongo en batalla, invencible soy. Hola gamers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Horizons Adventure Copy Log. Este log que estamos realizando con mi compañero Prado Nash, que está ahorita en línea aquí, no sé. Saluda a todos, saluda aquí. Muy buenas a todos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí estamos para combatir. Sí, llegó la hora del combate. Sí. Poco nervioso. Estamos 50% del equipo de ambos igual. Creo, me aventuraría a decir que hasta los mismos ataques. 50%. Lo que pasa es que es cierto que estoy... Sí. Lo que pasa es que de los otros tres, tú tienes ventaja. Porque además, para colmo, tienes un Pokémon planta, un Pokémon agua y un Pokémon fuego. Yo tengo un gusano. Un perro que es siniestro, pero que tampoco es que tenga demasiado. Además, me he fijado que los stabs tampoco es muy bueno, porque es más defensivo que ofensivo, con lo cual, desastre. Y el Mastom, que bueno, no sé si podrá hacer algo. Sí. A ver qué tal. Sí, yo mi equipo estaba chequeándolo. Sí, yo tengo variedad en tipos, eso sí tienes razón. Lo que me preocupa ahorita es tu Snowball, que tiene bastante... Con su mordisco puede hacer retroceder. Tiene bastante ataque y además creo que los stabs lo que le subía es el ataque. Yo de ahí los Pokémon que yo tengo, solo los de los tres tipos son los que están bien en mi equipo. Lo demás está en su elemento ahí. No está mal, Sí, bueno, el Pidgey está... Y Matsu, que bueno, es un Pidgey que por ahora está bien. Sí. Pero veremos a ver, porque... Sí, el Pidgey que tengo es, para no me hacer tanto miedo, tiene buenos hits. Y buenos genes y es buen Pokémon. Como lo pasamos al Showdown, pude chequear eso y es 3 estrellitas. O sea, los únicos 3 estrellitas en mi equipo. Bueno, eso es lo bueno de pasarlo al Showdown, que podemos ver cómo de buenos son o cómo de malos. Pero también te indica la cantidad de malos estás. Sí, con el programa que lo pasamos, decía la cantidad de estrellitas que tiene, o sea, su nivel de habilidad. Y mi Pidgey y mi Pokémon inicial son los únicos que tienen 3 estrellas, además tienen 2. Creo que por ahí tiene una estrella, creo, el Zigzagoon, pero ahí están. Ya bueno, vamos a la batalla. Pero tú tienes un Nuzleaf y un Gooper. Sí. Ok, sí, el Gooper sí me salvó bastante. Ya bueno, da las reglas, los premios, no sé, explica un poquito de eso. Sería sí, el tema, hemos cancelado el tema de los revivir que van cogiendo los Zigzagoons, porque entonces además yo creo que nos podríamos entonces hartar de recuperar vidas y Pokémon. Sí. Así que quitamos el tema de estos revivir, los venderemos y conseguiremos pociones con ellos. Bueno, los que encontramos por ahí también los venderemos porque tampoco nos van a servir de nada. Sí, correcto. Y quien gane este combate podrá revivir un Pokémon. Sí, ese es lo interesante. Bueno, tú por ahora eres el único que puede utilizarlo. Sí, por ende sí. Sí. Ay, así y sí, que... ya. En tu caso, tú no tienes ni Pokémon, no te serviría revivir. Después de la batalla, tenemos que elegir para qué se va a utilizar. O sea, no podemos tenerlos a revivir guardaditos. Sí, es verdad, o vida o revivir. Sí, bueno, ya sabemos, creo que ya sabemos qué es lo que elegiría cada uno, claro. Sí. Bueno. A ver. No me quiero ni imaginar cómo hubiese sido esto si encima hubiese tenido al Wingull, vamos. Sí, yo quería el Wingull allí, bueno. Más variedad hubiese habido, más variedad. Y estaba bien niveladísimo. Sí. Sí, bueno. Se quedaron como estaban los Pokémon la última batalla. De hecho, el único que leveló para nivelarse la batalla fue el Weedle de Pradon Lash, que llegó al nivel 10. Que era el mínimo, el máximo. Bueno, el y creo que ha subido alguno más mientras leveleaba. No sé si el Snubbull o el Zigzagoon. Alguno ha subido, porque el Weedle solo levelearlo era un martirio. Sí. Tardaba 40 años en subir de nivel. Están casi igual ahí, el nivel, No tiene ataque, es que prácticamente tiene 2 ataques, solamente ataca con uno, que además es malísimo, o sea que... Pero envenenar podría ser bueno, Bueno, si te sale la... Sí, pero quita muy poco. Pero envenena, es un... que te cambia un estado. Sí, pero tú, imagínate luchando con un Weedle nivel 5 contra Pokémon nivel 10. te lanzaba mi Pidgey de frente. Okay. Yo sacaba el Weedle y después pues sacaba otro. Pues bueno, venga, yo ya le daba aquí al primero.
está a punto de decirte a quién iba a sacar. Está a punto de meter la pata. No, no. Yo ya sé a quién voy a sacar, ¿eh? Viendo cómo está la batallita. La batallita está muy igualada, 50-50. Voy seguro yo, ¿eh? 60-40 porque tú tienes dos Pokémon que yo no tengo y son mejores. Listo, voy a empezar, ¿eh? Ya eligiendo a mi Pokémon más confiable. Ahí está, el poderoso. ¿Más confiable? Confiable para empezar las batallas. A ver, ahora es el problema. Yo tengo más, tú tienes más nivel. A ver, 29. Oye, es más rápido que yo. Ya, vamos ahí. Ahí está, bajamos el ataque. No es fastidio. O sea, yo te lo... tú me lo bajas y yo me lo subo. Bueno, no nada. Ok, quita mucho. Soy más rápido. Oye, yo. Creo que quitar algo más. Soy más rápido. Sí, no eres más rápido. O puede que sea que porque tiene prioridad el utilizar el gruñido. Ah, puede ser, pero no es un gruñido, es un ojito tierno. Posible. Voy a atacar. Sí, soy más rápido. ¡Crítico! ¡Crítico! No me lo puedo creer, venga ya, hombre. Pues ahí quito mucho menos, No, voy a seguir con crítico. Pues yo me esperaba que... yo, venga ya, hombre. Au. Sigue siendo más rápido, me cago en la leche. Sí. Madre mía. Dale otro crítico, queridísimo Miriam. Otro crítico, por favor, te lo pido. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no atacas? Oh, pégale. Y falló. Oh, falló, menos mal. ¿Cómo que falló? Menos mal, madre mía. Qué ruina. No, este es más rápido que yo, sí o sí, ¿eh? Este es más rápido. Es muy posible. A ver. Tiene torrente, así que no puede estar ese tipo de agua. Puedo dejarlo y atacar fácilmente. Bajar el ataque. Tu Marston es un Pokémon. Supongo que da golpes. Corte no sería bueno. Me gustaría ser más rápido, de hecho. No le puse objetos a mi Sisagún porque tenía recogida y lo dejé así. Sí, bueno, el mío tenía un revivir, pero se lo he quitado porque no sirve para nada aquí. Sí, pues lo que... la habilidad no sirve con mi Pokémon ahorita. No sé si dejarlo, cambiarlo, porque el siguiente recibiría el golpetazo y no creo que sea. Aunque si se queda va a ser igual. A ver... Voy a ir a... ¿Aguántalo? No lo aguanto. No lo aguanto. El primero en caer, ¿eh? Bueno. Vamos a ver porque... Ahí está. O sea, tenía que salir. O sea, tenía que salir. Es que... Nivel 16 es mucho para... Uf, madre mía. Ahí salió el pajarito. Sabía que iba a resistir, ¿eh? Para ser resistente le quita mucho, ¿eh? Sí, bastante le quitó. A ver, hagamos esto. Tire ataque bien. Madre mía. ¿Tienes? Venga, ya, eso le quita. Tío, es que no, eso pasa por tener un Pokémon defensivo cuando debería ser. Pero me ha quitado bastante por la cantidad de. Por la ventaja de tipos. Pero madre mía, o sea. Tiene un tire ataque. Ok, quitó hasta la mitad. Me baja mi Pokémon. ¿Qué más poco quita? Madre mía. Ahí está. Oye, macho, el Pokémon que lleva tu nombre no me está saliendo muy rentable, ¿eh? Venga, vamos a intentar aquí. A ver, el bichito. Ahora sí, el bichito. Haz algo, bichito. No, hombre, no. Ahí está el bicho. Muy poquito. Sí. Vamos. Dale el cambio, ¿eh? 10%. Ya no voy a sacar mi Pokémon, ¿eh? Hora de estrategia 2. No le ganes, ¿eh? Dale a la territa. No, hombre, no, venga ya. Ya estamos. Pokémon es más. No, me hizo lo mismo. Indica la probable velocidad nomás. A ver, tiene leftovers, no te pases, ¿eh? Hombre, ya que la tenía que utilizarla. Que tú tienes ventaja. Sí, hecho, realmente yo creo que Javier es el único que puede hacer ahora mismo algo contra tu equipo. Sí. Y tú tienes ahí a Gaby que
Que es que me puede reventar de un ataque, porque encima para colmo los plantas son por 4, o sea que... Sí, pero no lo puedo sacar ahorita porque va a sufrir un golpe y no me conviene. De hecho sería igual si yo lo cambio. Pero saca el combo, que nombre. No. que digo primero que caiga mi Pokémon y quiero sacar recién a... Ahí está. Eso quería ver. Yo igual le voy a dar, ¿eh? Aunque sé que vas a caviar, desgraciado. Que se entiende. Esto es un problema, porque encima es que no sé si es más rápido o no es más rápido. Más o menos rápido. No lo vas a derrotar, te digo, ¿eh? No lo derrotas. Kiklown, ataque... a ver, déjame ver. No lo sé, ¿eh? Pero si mi Pokémon fue más rápido, no lo sé, la verdad. Mejor no digo nada del stat de mi Pokémon. Sus estadísticas son reguladas. No. Mira, lo que menos tiene mi Pokémon, creo que es vida. Así que no creo, ¿eh? Pues para tener poca vida le quité poquito, ¿eh? Como en un ataque volador. Ajá, pero no tienes ataque volador, así que con Marston. No, ya no. Ya no tienes, ya el pillo es lo único que te diría. A menos que te hagas algo raro ahí borrado. No, lo que tengo es lo que veis todos en el episodio, o sea... Ah, que cambiar. Tengo que utilizar a Marston para hacerme todo. Uy. Madre mía, Rodolfo me parece a mí que... No, se va a ir. A ver... Esto es que va a ser más rápido. Bueno, ahí está. Vas a esconder a tu Martum de todo, de Gaby siempre, que de mi Pokémon. Ahí está Nikon. Nikon, por favor, sírveme de algo. Ahí está, tenía que ser el inicial. Vale, vale. Oh, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Me quitó algo? 2% la quitaba. No sintió nada. Ahí está. Sabía que ibas a cambiar. Envenénalo, tío, haz algo. Uf. ¡Crítico! Madre mía de mi vida. A ver. No voy a arriesgar. ¡Oh! ¿Qué es eso? Me quitó 46%. A ver. Tengo que acabar con este por lo menos. Con Sekoi. A Sekoi lo tengo que quitármelo de en medio por lo menos, porque si no, esto va a ser un problema. Sí. No es mal que por lo menos tengo las leftovers, pero. Au. No sé. ¡Oh! Increíble, no me lo puedo creer, increíble. Ahora sí, se viene lo bueno. No, por favor, tío. Pero igual. Voy a ver qué haces, ¿eh? Tú estás esperanzado y que me dé un golpe y me derrotas, pero yo lo dudo muchísimo. No, a este no me lo cargo de un golpe. Es que sí. si supiera la defensa que tiene, todavía podría intentar arriesgarme, pero. Pero me cago en la leche, tío. Es que. ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer. Sí. ¿Algún consejo, por favor? Déjalo ahí. Madre y mía. Usa ataque de... Usa lo que sea. No. Madre mía, a ver, ¿tú cómo estás? Si es que... Es que te tiene todavía menos... Madre mía, es que no puede ser. Me tengo que arriesgar. Si te arriesgas y no funciona, estás perdido. No, es que no va a funcionar. Yo voy a atacar de todas maneras. Madre mía, tío, si por lo menos Cef u Ochisu tuvieran intimidación. Claro, chicos, estoy perdidísimo, ¿eh? Y todo depende de la velocidad, ¿eh? Nos estamos a 16, está. Nivel 17. Sí, ¿verdad? Sí. Y que yo recuerde... Que yo recuerde, los Masters no son tan rápidos, ¿eh? Bueno, ya. ¡Atrás! Bien. Van quedando poco a poco. El único que tengo que matar es a Javier, ¿eh? Ya empezaste otra vez con él. Empezaste otra vez con el código salito. Envenénalo. No. Otro 2% de vida, tío. No, que no lo envenena, ni loco. A ver. Patazo. A ver. Esto es un problema, ¿eh? Problema. Vas a cambiar a tu Marston. ¡Ah, no! Pero esto. ¡Ah, resistente! Mira qué suerte. ¡Qué suerte! Vamos a ver. ¿Por qué sacaste ese Pokémon, eh? ¿Por qué no quieres sacar al Barstow? No entiendo. Tiene intimidación.
¿Tiene intimidación no, aquí? No, tiene, no, tiene, no tiene. No tiene. Ah, ya, no. ¿Tiene Reite? No sé si, con, si Gran Bull tiene intimidación. O si... El tuyo tampoco tiene intimidación, ¿no? No, mira, mira, tu Snowball acá me sale posibles habilidades, intimidación, Runaway. O sea, ese es escape, ¿no? Es sí, tiene la Runaway, el que sirve para huir de los Pokémon salvados. Ya, entonces ya pero sé no que... estoy seguro de que cuando evolucione va a coger la habilidad de intimidación el Gran Bull, ¿eh? No estoy muy seguro de eso. Creo que se le queda la misma, con lo cual... ¡Quémalo, quémalo! ¡Crítico! ¡Crítico encima! Ahora sí, dile chao. Madre mía, yo haciéndole mordisco esperando que fuera lo mejor más rápido. Madre mía. Ahí está, ahí está. Adiós. Pues nada, esto me parece a mí, chicos, que ha caído. En fin. No sé si dejarlo a pelear porque me estaría confiando otra vez, No voy a caer otra vez, No voy a confiar. Venga, ya encima me ¡oh! Tonto, que vaya tela. Pero me ha quitado muchísimo. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no me está tanto? Mal, no está mal. Ah, es no que está mal. El agua me afecta normal, creo, ¿verdad? Sí, sí, porque al ser tierra te afecta neutro. Sí. Te afecta neutro, sí. Ya supongo que tú ya no vas a cambiar el Pokémon porque va a ser lo mismo. ¿O sí? ¿O sí? Ah, ¿o crítico? ¿Fue crítico en serio? Crítico, mira, bueno, vale, pues nada. Se le tierra. ¿Por qué les ha subido la defensa? Ah, vamos. Ya sabía que iba a perder. Bueno. Vamos a ver. Ahora sí se viene lo chido. Vamos a ver. Pero ya esto se está quedando ya. Mira. Vale, lo ha aguantado. Venga ya, hombre, que no se lo carga, me cago en la leche. Y ya chequeaste que soy más rápido, cago en la leche, tío, que no. Es que no me lo puedo creer. Me lo puedo cargar de un solo golpe, Y además, encima es que tengo bajado el Accurancy, la. Ok, cambiaste. Porquería esta. Qué resistente, Ahí. Bien, Widel, bien. Ay, coach, no, hombre, Peter, envenénalo ya, por favor, envenénalo. Nada. Envenénalo, por favor, tío, envenénalo. Es un bicho. A ver. Toma. ¿Es resistente? ¿Por qué es resistente al... Porque es un bicho. Yo pensé que yo pensé que como es un golpe grandote, o sea, ese tipo lucha podía aplastar bichos, o sea... Sí, no, sí, curiosamente el tipo lucha es poco eficaz contra el tipo bicho. La verdad es que no tengo muy claro el porqué. Otro 2% de vida, venga. Poquita. Adiós. Ya era mucho pedir, creo yo. Oye, era ya demasiado pedir, así que bueno, a ver qué es lo que conseguimos. Madre mía. Ya, bueno, lo aguanto. No me lo puedo creer. Aumento el ataque. ¡Mira! Imposible. No esperaba ganar así bien hecho, Peter. El líder del equipo tenía que hacer algo, No dejárselo todo a... a Gaby, Sí, pero ha aguantado más de lo que yo esperaba, el Composken. Victoria, ya tengo mi Winkle de nuevo, Madre mía. Pero sí, tu Pokémon Javier hace más difícil. Decide revivir al Winkle, ¿no? Sí, al Winkle. Obviamente voy a revivir al Winkle. Bueno, pues entonces, chicos, seguimos con 19 vidas, pero Matsu ya no tiene Pokémon muertos. Sí, ya, sí, reviví Pokémoncito. De hecho, no pensaba perder, ya no me voy a confiar. Otra vez casi me confío otra vez, pero ya. No tengo que confiarme por más ventaja que tenga. Ya, mira, un análisis de la batalla de ahora, un resumen hecho por mí de tu equipo, opinión de tu equipo. A ver, el más difícil de derrotar fue Javier. No sabía cómo cambiar. De hecho, perdí varios Pokémon por estar cambiando de Pokémon. Nykots. No, el bichito estaba saliendo a molestar, envenenar a mi Pokémon, así que esto hizo mucho. CP, el bichito, la verdad, que no te lo podía hacer mucho, el pobre. CP, creo que no le he visto mucha relevancia. Verdad es que esperaba que fuera a ser más importante. También es verdad que sí. Los ataques que tiene tampoco es que sean ahora mismo demasiado buenos. El mordisco te hubiese ayudado a retroceder mi Pokémon en cuanto a velocidad. Sí. Rodolfo no hizo mucho, salió a la partida. Ochizo también, salió a hacer sus mordiscos y ya, no hizo mucho. Sí, que tampoco flincheó nadie, pero es que no. Sí, no hizo nada. Y bueno, Matsu, que se llevó, no hizo nada, prácticamente nada. Tampoco, Ya, todo análisis de mi equipo, a ver qué.
tu equipo la verdad es que ha sido un poquito más en condiciones de más. Karen la verdad es que ha sido mejor de lo que me esperaba. O sea, yo esperaba que no me diera tantos problemas y me ha dado bastantes problemas. Carecita. ¡Oye! La... Bueno. Ahí está. pero es un buen Pokémon, es un buen Pokémon, eh. Sí, bueno, de cara al futuro, sí. ambos Pidgeys pueden ser interesantes. Uh-huh. Lo mismo de Sekoic, ahora mismo, tampoco que sea la leche. De hecho, mi Snubbull creo que ahora mismo es mejor que el tuyo, sí. Pero de cara al futuro pueden ser dos Granbull más interesantes, sobre todo de cara a la liga, por el tema del tipo Hada. Sí. Tienen que durar hasta entonces. Eso es lo malo. Mirian, hombre, tenía el golpe cabeza este que puede hacer retroceder, que de hecho no sí. sé si me ha hecho retroceder una vez. Creo que una vez lo hizo al final. La primera vez que una vez lo ves. O sea que no. Dentro de que tampoco es un Pokémon especialmente bueno, me ha hecho bastante bien su trabajo. Sí. Peter me ha fastidiado bastante. Y bueno, y Gaby, por supuesto. Es que Peter tenía ventaja con cuatro de tus Pokémon. De hecho, si te llega el Pidgey, te patarlo. No, Pidgey no. A los Shizu creo que al Rodolfo y al tipo bicho sí. tenía esos tres marcaditos. O sea, sí eso. Y realmente contra el resto también podía hacer. Porque ya ves tú, se ha cargado al Marston. Porque es que no sé por qué Marston no le ha hecho el daño que esperaba que le hiciera. Es verdad que está muy cerca de nivel, entonces, pues claro. Sí, y la estrella Gaby. Y la estrella Gaby, la estrella ha sido Gaby porque tenía la ventaja con sí. tu mejor Pokémon. Y además, era la indicada. Sí, es bastante bueno. Tienes ahora que encontrar la piedra hoja. Que está en la ruta yendo a Ciudad Alborada, creo. Un poquito lejos. Sí. Lo va a mantener a mi Gaby ahí. Y bueno, de todos modos, no te conviene evolucionarlo hasta que veas que ya tiene todos los ataques en condiciones, porque una vez que lo evoluciones ya no aprende más ataques. Sí, quiero ver si su cuando evoluciona aprende llueve hojas o era hoja afilada, creo. Y no sé si es físico o especial. Sí, cuando evoluciona. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos el viernes, el próximo episodio. Sí, el viernes. Bueno, el viernes en mi caso, en tu caso no sé si será el viernes o el sábado. No, creo que va a ser sábado por la radio. Vale, pues será el sábado en el canal de Matsu. Y nada, esperamos que os haya gustado. Dejar un like, comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, adiós. Yo no me he despedido. Ok, chicos, espero que les haya gustado este video, esta batalla. Para mí fue importantísimo ganar esta batalla por mi Pokémon que perdí. Y bueno, tenía el equipo, tenía todo para ganar así. Bueno, si les ha gustado, chicos, dejen un like, un bonito comentario aquí en la cajita de comentarios. Y nos vemos en un siguiente episodio aquí el viernes o sábado. Trataré de hacerlo antes para poder estar parte de mi compañero para hablar. Bueno, sería todo, chicos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.